Jonah, ¿estás ahí? ¡Ah, maldición! No quiero atraer su atención. Voy para allá. No me tardo. Cuidado, la entrada está llena de trampas. La Trinidad aún no termina. Están protegiendo algo. 6 semanas. Y aún no hay pistas concretas sobre quién dirige la unidad local de la Trinidad. Pero hablé con algunas personas en la ciudad que están emocionados de que un VIP los visite el Día de los Muertos. Su nombre es Domínguez. Deberíamos investigarlo. Siento no haber esperado. Ten cuidado. ¡Lara! ¡Wow! Esto es asombroso. Tanta investigación valió la pena.
Sabemos que busca la Trinidad. Sí, realmente no nos querían aquí. Pero seguimos las notas de tu padre. Vi la cueva que se derrumbó encima de ti. ¿Quieres que revise esa herida? No, estoy bien. ¿Qué es todo esto? Constelaciones. La inscripción es una especie de acertijo. Peces rosas. ¿Peces rosas? Una montaña con cresta plateada. Hay una fecha aquí. Pero veo algo raro. Parece que la dañaron. Tal vez a propósito. ¿Por qué la Trinidad lo sabotearía? Normalmente destruyen todo. No, este daño es más antiguo. ¿Pero quién pudo alterarla así? ¡Lara! ¡Hay que salir de aquí! ¡Lara! ¡No! ¡No puedo ya! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! Si no me hubiera sacado, todavía estaría tomando fotos. Seguirías ahí, aunque tal vez no harías mucho. Jonah. Oye, ¿quieres refrescarte? ¿Reagruparte en el café? El doctor Domínguez tal vez vaya esta noche. Suena bien. Quiero descifrar el acertijo a ver si la fecha tiene algo que ver. Claro. Peces rosas, montañas plateadas, veré qué encuentro. Por cierto, en este café sirven comida deliciosa. ¿Conozco al chef? No tengo mucha hambre. ¿Qué? Después de esto, me muero de hambre. Me comería una ballena. ¿Hay algo nuevo del doctor Domínguez? No mucho. Dirige unas excavaciones de la Trinidad en la zona. Mi padre lo mencionó también en su diario, más de una vez. Es un experto en ruinas precolombinas. Todos dicen que es un gran tipo. Ayuda mucho al pueblo. ¿Y cómo está tu pierna? Jonah, mira. El acertijo. Son indicaciones. Para encontrar la ciudad oculta, ve hacia el sur por la costa hasta hallar los peces rosas. Encontré algo de eso. Delfines rosados solo hay en el Amazonas. Y continúa. Luego sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña con cresta plateada. Mira esto. Es la constelación de Hidra, la serpiente. Esta estrella es el corazón. Se asienta en el suroeste. Al sudoeste del río Amazonas. Brasil. Perú. ¿Perú? Esta fecha que vi en las ruinas, si la miras de cerca, está dañada. Este número parece un 13. Pero ¿qué tal si en realidad es un 8? Con la precesión se... precesión. La tierra se inclina y con el tiempo las estrellas se van moviendo en el horizonte. Importante si navegas bajo el cielo nocturno. Okay. Bien. En el calendario maya, esos son 2000 años de diferencia. Antes, el corazón de la serpiente se asentaba justo en el occidente. Por eso está en Perú y no en Brasil. La Trinidad ha estado buscando en el lugar equivocado. Exacto. Encontraremos la montaña de cresta plateada en Perú. Hay más. Habla sobre una llave. ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor, encontramos algo en la excavación. ¿Sí? Muéstrenle. ¿También escuchaste eso? Hay que seguirlo. Espera, espera. La Trinidad vigila este lugar. Intentemos mezclarnos. La gente de la Trinidad está armada. Oí que trajeron refuerzos. Me mantendré fuera de su camino. Quiero evitar lo que pasó con la última celda que derribamos. Deben saber que estábamos en el otro sitio. Eso fue una noche libre. ¿A dónde fue Domínguez?
Ah, no puede estar lejos. Debe estar en algún lugar del patio. Sí. Vamos a echar un vistazo. Alguien debe saber algo. Hola, Sammy. ¿Cómo te va? Gracias, Jonah. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Sí, yo también fui muy traviesa de niña. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Tomó bastante. ¿Alguna señal de él? No, no se lo han buscado. ¡Mire! ¡Para mi papá! Tal vez podría encender uno por mi madre. No estoy acostumbrada a las multitudes. ¿Prefieres a la Guardia de la Tormenta o a los inmortales? No, esto está bien. Ciertamente impresionaste a los lugareños. Aquí me gusta. La gente es buena. Algo te hizo sonreír antes cuando pasamos esa florista. Tenía dalias. Eran las favoritas de mi madre. Mira qué belleza. Solía tener uno igual. ¿Qué te detiene? Tanto color y luz. Fui a Yamatai. Ah. Están pasando muchas cosas aquí. Me encantaría volver cuando no estemos ocupados. ¿Ve algo que le guste? Solo observo. Usted es inglesa. Debería llevar algún recuerdo a casa. Lo siento, Juan. Ella ya tiene demasiados recuerdos. Bien, Jonah. ¿Cómo conoces a todos en la ciudad? ¿Hablo con ellos? Deberías intentarlo. Jonah, está en la puerta. Bien, asegúrate de que no me sigan. Creo que puedo encontrar otra forma de cruzar el muro. Yo me encargaré de estos tipos. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bien. No puedes pasar por aquí. Escuché que hubo una especie de fiesta alocada, con chicas, con maquillaje de calavera. ¿Saben algo al respecto? No es para turistas. No. María me invitó. ¿La conoces? Es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no parezca. En paz descanse. Quería hacer una ofrenda o algo. ¿Qué es eso que haces con las mantas? Está bien, ¿sabes? Puedo ver que tienen mucho que hacer. No les haré perder más tiempo. Ustedes sigan. Gracias por su servicio, manteniéndonos a salvo. ¡Adiós! Jonah, estoy dentro. Bien. Los guardias no estaban en la puerta antes. Domínguez debe sospechar. ¿Estarán relacionadas con los muros? Con permiso. ¿Consejo, comandante? Sí, señor. Incluso después del fiasco en Brasil, nadie cuestiona su liderazgo en la organización. Llegamos muy lejos para parar ahora. Sí, señor. Están listos para lo que sea.
Discúlpeme. Jonah, Domínguez no es solo el líder de esta unidad. Creo que es el líder de la Trinidad. Tenemos que tener cuidado. Sí, sí te oí. Disculpe, señorita. Fue mi culpa. Alguien puso una trampa en el primer sitio. Creemos que fue Croft. Espera. ¿Qué pasa? Quiero confirmación, comandante. No más conjeturas. Me aseguraré de que tengamos confirmación visual. Jonah, ellos podrían haberme visto. Probaré en el callejón de atrás. Encontraré otra manera. Ernesto, déjame enseñarte cómo hacerlo. Doctor, son muchos de sus hombres. Nunca se puede estar muy seguro. Eres muy amable. Gracias. Deberíamos irnos. Domínguez quiere confirmación de que Croft está aquí. Tienes la foto. Mujer caucásica de unos 20 años. ¿Entendiste? Bien. ¿Y bien? La encontrarán. Bien. No quiero que nadie entre ahí. Oye. ¡Fuera de mi oficina! ¿Perdón? Cierra la puerta al salir. ¿Está bien? ¡Ah! ¡Lo siento! No te preocupes. Ve a jugar. Las lecturas no se parecen a nada que hayamos visto. Es la clave de nuestra próxima fase. Si esto es todo, estaremos listos. Jonah, entraron a la excavación. Está cercada y hay un guardia en la puerta. Encontraré otra forma de entrar. Encontré un buen lugar. Vigilaré el perímetro. Tiene que haber más en estas ruinas. Una pirámide maya dentro de una especie de cueva. Maravilloso. Llévenlo a las ruinas. Debe estar lejos del alcance del oído. No, no, por favor. No hagas esto más difícil de lo necesario. Es culpa tuya. Acaba ya de una vez. Quieren que regresemos ya. Sus últimas palabras. Espera, espera. Soy funcionario del gobierno. Se supone que debo estar aquí. Ya no, señor arqueólogo principal. Está despedido. Por favor, no. Tengo dinero. Puedo. No te haré daño. Trabajas para la Trinidad. ¿Qué encontraron? Han estado buscando la entrada del templo por muchos años. Hoy la encontramos. Cielos, tengo que decirle a mi hermana. Ella viene hacia aquí ahora. Jonah, la Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local. ¡Oh, Dios! Tengo que encontrar lo que están buscando. Habla el comandante Rourke. Todos los equipos.
para la operación Luces Fuera. Conozco esta figura. Ixchel, la diosa de la luna llena. Ah, y esta es Shakshel, la luna nueva. Hay una inscripción. Shakshel, la llave está más allá de su mirada. ¿La llave? Esta es. La entrada debe estar ahí abajo. ¿Cómo podré bajar? Bien, esto debería funcionar. Muy bien. Habla el comandante Rourke. Quiero el sitio asegurado lo antes posible. Cuando llegue el doctor Domínguez, iremos todos juntos. Habla el comandante Rourke. Quiero el sitio asegurado lo antes posible. Cuando llegue el doctor Domínguez, iremos todos juntos. Mirando esa cueva. Esta es. Jonah, entraré en una cueva. Tal vez perdamos contacto.
cueva. Parece que suele estar bajo el agua. Lo tallado en este monolito maya está muy deteriorado. No puedo leerlo. El documento describe algún tipo de viaje o peregrinación que hicieron los mayas. Parece que llevaban un artículo de gran importancia y viajaban hacia el sur, a la fuente de los peces rosas, el río Amazonas, como dijo Jonah. Debí verlo venir. Celdas de retención. Imposible. No puedo cargar más. Thank you.
Tengo que encontrar el templo que Domínguez está buscando. Jonah, lo logré. Estoy en un templo subterráneo. Oh, eso no es bueno. Nara, la Trinidad se está abriendo paso. Puedo verlo. Causa temblores. Hay una pirámide. Voy a llegar a la cima. Suficiente espacio para eso. ¿Cómo te va? Bien, hay algunas plataformas que pueden ayudarme a llegar a la cima. Busco algo para crear peso. Se está rompiendo. Tengo algo de actividad aquí. Voy a acercarme. Imposible. No puedo cargar más. Secundario, que iba unos pocos días detrás de la peregrinación principal, informó sobre cosas extrañas en la ruta. Las bestias se habían vuelto más feroces y la selva más peligrosa. Los árboles y las enredaderas se retorcían y desarrollaban espinas afiladas como cuchillas y del tamaño de un dedo humano.
¿Jonah? Sí, aquí estoy. Jonah, hay un mural aquí. Muestra una caja. La inscripción dice... La caja de plata de Ixchel. Eso debe ser lo que hay en la ciudad oculta. Esto es un mito maya. Dice que la caja convocará al dios Kukulkán. El dios de la creación. Eso es lo que busca la Trinidad. Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami. Una tormenta. Un terremoto. Erupción volcánica. Vaya dios de la creación. Bueno, en la creencia maya, Kukulkán es el dios de la creación y destrucción. Esto parece la constelación de Hidra, pero las estrellas están desalineadas. Encontré una daga. Hay una inscripción. La llave del corazón de Ixchel desbloquea la limpieza. No podemos dejar que la Trinidad tome esto. Hacemos esto bien. Mierda. Lara, los guardias de la Trinidad van hacia ti. Alto. Oh, no. Tú lo tomaste, ¿verdad? ¡Rápido! Están en camino. ¿Quiénes? El doctor Domínguez y más hombres. Parece que encontramos lo que buscábamos. ¿En serio? Sí, para eso son los refuerzos. Te escuché, ¿de acuerdo? Domínguez vendrá esta noche, lo entiendo. Lo que te digo es que la lluvia inundará todo. ¿Qué carajo crees que hago? Estoy revisando la bomba de agua ahora mismo. De acuerdo. Asegurémonos de que todo... ahí. No lo sé, pero oí que las lecturas son imposibles. Asegurémonos de que el perímetro esté seguro cuando llegue el comandante Rourke. Estaremos listos. Vienen inspectores, prepárense. ¡Carajo! Ah, descuida, lo arreglaré. Esto está tardando demasiado. Si Domínguez tiene que esperarnos cuando llegue aquí, no será agradable. ¿Qué está pasando en la puerta? Los arqueólogos están aquí. ¿Listo? Sí. La operación Luces Fuera se adelanta a lo previsto. Odio este maldito país atrasado. No puedo construir nada que funcione. Casi cargado. Vamos, vamos. Ahí. No. Increíble.
rápida. Bien, deshagámonos de los cuerpos. Tú, vigila la señal de policía. Avísanos cuando reporten los disparos. Rook y los refuerzos están en camino. Quiero todo listo cuando lleguen. Malditos arqueólogos. Me alegra librarme de ellos. Sí, llevan años intentando entrometerse con nuestras operaciones. Bueno, se enteraron esta noche. Espero que valga la pena. Sí, los imbéciles debieron ocuparse de sus propios asuntos. Tienen inspectores, prepárense. Voy a ver. Voy a la siguiente sección. ¿Para el asedio? Sí, llegué hace 5 minutos. ¿Es buena idea guardarlos tan cerca del muro? Como dije, acaban de dejarlos. Los llevaremos. ¡Carajo! ¡Fuera! Informe, tienen individuos. ¡Contacto visual! ¡Scrub! ¡Ataque! ¡Domínguez la quiere viva! ¡Están matando a los nuestros! ¡Mierda! ¡Recibido! ¡Objetivo a la vista! Siempre odié los helicópteros. ¡Alto! No la lastimes. Lara Croft. Así no es como esperaba que nos conociéramos. ¿Sabes? Me interesa tu trabajo. Igual que toda la Trinidad. Llave de Chakchel. He sacrificado toda mi vida por esto. ¿Dónde está la caja plateada de Ixchel? Dámela. Está en un lugar seguro. Tú no lo tienes. Nunca se me ocurrió que solo la tomarías. Con esta llave y la caja de plata podemos reconstruir el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Y ciertamente sin nada de esto. Pero sin la caja. El apocalipsis. La muerte del sol. Mientes. Lara. Lo sentiste cuando tomaste la llave. Los temblores son comunes. Se acerca un tsunami y esta es la primera de muchas catástrofes. ¡Es tu culpa! ¡Tú hubieras hecho lo mismo! Sí. Al tomar la llave, pusiste el apocalipsis en marcha. Te da
das cuenta de la tragedia que desataste. La limpieza comenzó. Ahora me toca a mí tenerla antes de que nos consuma a todos. Nada.
¿A qué te refieres? ¡Domínguez! Él tiene la daga. Yo la perdí. Después de todo lo que mi padre pasó, le di a la Trinidad exactamente lo que quería. Usará la caja y el cuchillo para reconstruir al mundo. ¿Reconstruirlo en qué? No lo sé. ¿Cree que puede deshacerse del pecado y la debilidad? Un hombre así, tenemos que detenerlo. Es culpa mía. Lo resolveremos, sí, lo prometo. ¡No! Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad. Debemos encontrar la caja de Bien. Plata. Pero primero, ayudaremos a esta gente a ponerse a salvo y luego iremos tras la caja. ¡No, nadie está a salvo! ¡No si él toma la caja primero! ¡Tengo que irme! ¡Solo yo! ¡Solo tú puedes hacer qué! ¡No sabes si tú causaste todo esto, Lara! ¡No todo se trata de ti! Esta gente nos necesita aquí. ¡Podemos hacer el bien ahora! Además, ¿qué tenemos para seguir? ¿Un acertijo? Vamos a necesitar más que peces rosados y coronas de plata para llegar a la ciudad oculta. Y ayudar a estas personas. Y luego conseguir un avión. Creo que buscamos una montaña volcánica. La cresta plateada debe ser una masa de nubes. Aún tengo esas pobres personas en mi mente. Lo perdieron todo. El acertijo dice... Sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña con cresta plateada, donde las gemelas deliberan. ¿Las gemelas qué serán? Esa tormenta no me gusta. Solo es algo de lluvia. Nos concentraremos en la montaña nublada. Montaña nublada. Si la vemos, ¿qué nos dirá si es la correcta? ¿Corazonada? Es nuestro único indicio. El mural dice que habrá más desastres. La mejor manera de salvarlos es poner fin a esto y a la Trinidad. Ok. Pero ¿cómo estar seguros? Jonah, lo que sentí cuando toqué la daga... ¿Hablas de los temblores del tsunami? Más que eso. De pronto sentí que desperté algo malo. Sé que no es algo práctico, sé que creerlo no es fácil, pero tienes que confiar en mí. Y confiar uno en el otro. Oye, me parece que veo algo aquí. ¿En serio? ¡Es esa! La tormenta se ve mal. ¿Volvemos por la mañana? Estamos tan cerca. Creo que una turbulencia no frenaría a la Trinidad. Miguel, ¿hay dónde aterrizar? Sí, los bajaré cerca de Kuwakyaku. Grandioso. Thank you.
Todo lleno. No puedo cargar más. ¿Podría ser útil? Lo guardaré para después. Encontrarlos. La montaña con una corona de plata. Es cerca. Hay alguien ahí. Tengo que llegar a ellos. Aulladores. Una fogata. Debe haber alguien cerca. ¿Hola? ¡Jonah! ¡Miguel! ¿Me oyen? ¿Dónde está? Es la bitácora de nuestro avión. Miguel hizo apuntes sobre el pronóstico del tiempo a largo plazo. Caluroso y seco los siguientes 3 días. Temperaturas altas de 30 y tantos grados, cielos mayormente despejados y una que otra llovizna. Según sus otras entradas, si Miguel hubiera pensado que había una posibilidad alta de tormenta, no habría volado en absoluto. Pero no se predijo ninguna tormenta, y mucho menos severa. No sabía que la tormenta sería tan fuerte. Todo esto es culpa mía. Debí escuchar a Jonah y pensar mejor las cosas. No debí tomar esa daga. Espero que nadie más esté herido y que no haya más aldeas destruidas. Debo detener estos cataclismos antes de que sea demasiado tarde. Parte del avión aterrizó aquí. Mi equipo está en el cargamento. Necesito bajarlo. Quizás sea un pedazo de chatarra del accidente.
Bien, pero no tiene filo. Necesito algo para afilarlo. Debería hacerlo bastante filoso. Algo sigue sujetando las provisiones. Puedo recuperar mi equipo. ¿Por qué no empaqué todo mi equipo? Señorita Croft, ¿alguien? ¡Adelante! ¡Miguel! ¿Dónde estás? ¡Maldición!